No sé si es tan común, pero ahora se está empezando a criar más y a producir y aprovechar los productos como la lana y la carne, que bueno, se está experimentando con eso. Referido al efecto beneficioso de la conjunción de la agricultura conservacionista con la ganadería conservacionista. Y los camélidos son el mejor ejemplo de la adaptación al medio sin lesionarlo, tanto en el consumo, la preensión de los pastos, como en la, digamos, en el deterioro por efecto del pisoteo. Dos premios. Creo que la identidad particular que tiene en sabor y en terneza y en propiedades alimenticias la carne de camélido nunca podría competir. Sería otra alternativa para gustos más o menos refinados, necesidades dietarias más o menos distintas que la de que el del que consume un buen plato de cordero o una buena preparación de carne de cerdo. Ahora con lo que se están abriendo los restaurantes y más de cocinas de regionales y todo, la llama es una buena opción para la Argentina. Es lo que se puede conseguir de acá. Sí, es un animal tierno, no sé, es como comer cualquier otro animal, en la medida que no esté en peligro de extinción creo que me da exactamente lo mismo. Muy bueno, muy rico. Era una cazuela, tenía calabaza. Es un plato que para nosotros no es muy extraño en la forma de preparación. Y la carne es diferente de la de vaca, pero no es completamente distinta. Es una carne más bien dura en la consistencia, pero suave en el sabor. Es buena, es magra, no tiene mucha grasa y me gustó.